Desde las 7 hasta las 17 horas de este domingo, en las instalaciones del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Calvas, se llevó a cabo el proceso electoral para elegir el nuevo Consejo Ejecutivo 2013-2017. Miembros del Tribunal Electoral manifiestan que el proceso se desarrolló con total normalidad. Estamos llevando el proceso electoral con cordialidad, con honestidad, cumpliendo como dicen los estatutos. No se ha presentado ningún inconveniente. Ninguna novedad, todo está en calma. Dando gracias a Dios, estamos hasta aquí con normalidad, con cordialidad, como lo hemos deseado desde un comienzo nosotros, para llevar este proceso que sea lo más democrático y lo más transparente posible que sea. Aquí estamos con todos los compañeros, hemos estado desde las 7 de la mañana, nos hemos instalado, el señor presidente ha dado la cordial bienvenida y hemos estado aquí desde un comienzo y estaremos hasta el final todos y cada uno de nosotros. El llamado a mis compañeros, que todo se está desarrollando con normalidad y que esperamos que siga, lo que siga de hoy en adelante pues sea de la misma manera. Al dar por culminado el proceso electoral y luego de realizado el conteo respectivo, se dio a conocer la lista B como ganadora, la cual es precedida por el señor Rolando Gaona. Informó Jimmy Ayora, Cariamanga TV.